Before player. No. Hey, let's go. Hasta esta fecha no sé qué dice la canción, nomás sé que al final dice, please, click, bo. ¿Cómo? ¿Qué no dice Blitzkrieg? Sí, Blitzkrieg Pop. Te shooting in the back down. Y bla 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 bla. ¿Por qué estamos viendo la escena? Sigo Fernando. No, hay que matar al revólver ya. Entonces, agarré las balas cuando no debía. Me está disparando, chavo. No sé. They are forming a straight line. They're going to a platform. Blitzkrieg Pop. It's turning some day plans. Blitzkrieg Pop. Oh, Capel! The feeling in the bathroom. The trigger was just in here. We'll send it to the backseat. Blitzkrieg Pop. Oye, estoy agarrando las balas cuando no debo. ¡Ah! ¡Házela! ¡No me dispare! Es un tramposillo. Agarró un revólver de 20 balas. De las que rebotan las balillas. ¡Ah, chingada, wey! La tensión. Me cargas. No hay nada como poner una bala en una cámara bien ensangrentada, iba a decir, aceitada. Es que es algo, un innuendo bien raro. Algo así, sí. Ve, Capel. ¿Es el que hace los pasteles? ¿The Bakery? Qué gracioso. Se ganó los Oscar. Venga, está gordo. Se los hace y luego se los come. ¡Oh, ya lo tengo! ¡Ya no tengo rations! ¿Puedes pedirle a Baker que te haga un pastel? No. You're pretty good. Y le cortan la mano al güey. You're pretty good. You're... Le sale la voz a la mano. También le voy a llamar. You're pretty good. Ah, por Dios, estamos en Bob Esponja con live actions. Mis pasteles. Vive en una base en el primer Alaska. Metal Gear. ¿Qué? ¿De muchas escenas en este juego? La paz sea por todos lados. Right. Mucha filosofía pasiana. Y alguien que me ayude. Se me da que es 141.12. El Call of the Mary. El Call of the Mary. Se lo puedes buscar en internet. Es que nunca me acuerdo del show. ¿Es el C o el de Kota con uno Genie. De. What's that? Master. No, perdón. Master Campbell. Perdón, no quería apretarle ahí. Voy. El coronel Campbell. 141.12. Se me da que es eso. ¿Nunca salió Chinga. Campbell en Peace Walker o algo? No, ese es el de Otacon. ¿Qué? Campbell en Peace Walker, Portable Love. ¿En Portable Love sale? ¿Sale? Sí. 141.90 y algo, se me da que es. Espérame. ¿92? No response. Pinche Mabel, contesta el teléfono. Espera, ya lo estaba sacando. Quiero ver qué tan rápido me acuerdo. Es 140-15. ¿Es 15? Ah, yo estaba buscando el 12. 140-15. Ok, no está tan mal. 40. ¿No? Ah, ok. Entonces sí estaba muy mal yo. 40-15.
140-15. Seguro si lo traduces a letras, dice Kojima. ¿140-15? O sea, aquí dice. No me mientas, sí. 140.15. No. No, really. Vamos a pasarlo sin mirar. ¿Por qué? Ay, yo, ¿por qué? Porque no funciona. Sí, espera, espera, espera. Un intento más, por favor. Espérame. Dime, dime. ¿Por qué no puedo pasar? Si está la tarjeta de ahí. 140.15. Eso dice todo el mundo. Por alguna razón no puedo aquí. El de mailing es 140.96. Sí, el de Natasha es 141.52. El de Miller es 141.80. El del Dr. Hall es 141.12. Sí, el 50. De Roy y Naomi es 140.85. Y aquí dice el de Meryl es 140.15. Ahí está. Es que adentro no me deja, no sé. I was really impressed with the way you busted your. No, fíjate que atrás de la caja de mi versión sí viene, hasta que me acuerdo. No, no es cierto, de esta no, de la versión de GameCube. Ya, abre la puerta. Perdón. Es que me sale el lomilito. Cállate, Snake, y la no cachetada. Vía cosas, codec. Cosas innecesarias, cosas primordiales. Pues no puedo decir cuáles son primordiales, Snake. Claro que no. Los primordiales son la raza original del cuento de Lovecraft. ¿Ya leíste Lovecraft? No he leído nada. Te recomiendo que lo lea. Que lo lea ya. Lelo, 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 lelo. Solo para ti. No te pares. Ah, exacto. ¿Qué? Ya ni dije eso. Ah. Sí, los juegos de México. ¿Quién ganó? Bueno, ayer México ganó 2 veces. Teníamos juegos muy importantes, o tal vez importantes entre comillas, para pasar a los Olímpicos del 2016 con la Sub-22 y para pasar a la Copa Confederaciones del 2017. ¿Quién es México? México, te llevo el corazón. Como vieron el hilo, me encanta. Sí, no, México es un país que está al sur de Estados Unidos. Nos conocen por los tacos y por los sombreros. ¿Qué es un no sombrero? No hay otro país con un taco y un sombrero. Ahí en el escudo de la tierra. El águila con un taco, güey. Abrazando la rica, güey. Compartiéndole a la serpiente, ¿no? Que uno, picosito acá. Sí, el águila todo de nopales. Sí. Ábrame. Oye, que está en peligro de extinción, güey, pinche águila. Siempre. ¿Es una águila real? ¿Cuál? Sí, la del Londres. Ah, no, digo, ¿está en peligro la del águila real? Sí, supuestamente ya nada más tenemos 200. Son un chingo para matar a... Todavía nos quedan ratitos para estar matando. Todavía, Lucero todavía puede chingarse los cuadros. ¿Qué pedo? Sí, comercial así directo. Ya, pinche Lucero, por favor. ¿Qué onda? Bájale a tu desmadre. Ay, güey. Por favor. ¿Este dónde va? ¿Para abajo o para arriba? Ah, de nuevo. El supresor. El supresor. Ahorita fue el cine y eso es lo que me dijeron. ¿Cuántas ayudas nada más tenemos? Voy a confirmarlo en México. ¿Cómo me chingaba ese? Oye, ¿y qué película viste? Ah, vi Maze Runner. La de... Sí, güey. Mm. ¡No me acuerdo cómo va a echarlo! Es que no hay películas ahorita, ¿o podrías tú decirme alguna buena que esté en el cine? ¿The Martian? Ah, sí. También que está muy buena. La comparan con Interestelar. Interestelar. Sí, dicen que es más cómica. Vida. Ya, pero... a ver, yo tengo ganas de ir a verla, pero no. Luego. Ay, oh, no grabando. Tengo caja. Bueno, no importa. Acabo son dos genéricos. Uy, güey. Se quedan quitando un chingo. Uy, güey, no tengo. No tiene. Te dije que le quitaras un papel a Bacon. ¡Me van a matar! Yo creo que es Narration. ¡Ay! Oh, por Dios. Oh,
No me acuerdo cómo grabarle, pero estaba sin que me vieran. ¿Cuánto tiempo llevamos? 10 minutos. Ok, si quieres lo dejamos para... Bacon. Acabo de estar cerquitas, pero... Ok. Tú dale. Entonces, en el siguiente recuperamos el lugar. Tratamos. No, está de volada, pero tú dale. Ok.